nosotros y bienaventurado Padre, el obispo Ambayú, José, oh Señor, concédenos, oh ser perdón, oh tú has dado luz para nosotros, para el valor de nosotros. Nosotros te exaltamos, oh Madre de la Luz Verdadera, y te glorificamos, oh Santa Virgen, porque tú has dado luz para nosotros, al Salvador del mundo. Él ha venido y salvado a nuestras almas. Gloria a ti, oh nuestro Señor y nuestro Rey de Cristo, alegría de los apóstoles, corona de los mártires, regocijo de los justos, conciliación de las iglesias, perdona nuestros pecados, proclamando la Santa Trinidad, divinidad única. La oramos y la glorificamos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, bendícenos. Amén. En verdad creo un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles y invisibles. Creo un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz nacido de la luz, Dios verdadero, nacido de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustanciado del Padre, porque en todo ha sido hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos por el Espíritu Santo, sufrió y fue enterrado, resucitó entre los muertos al tercer día según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, de donde vendrá con su gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y que da la vida. Procede del Padre, con el Padre al Hijo, recibe la misma oración y la misma gloria. Ha hablado por los profetas, creo en la Iglesia, una santa católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo a venir. Amén. Oh, el Cordero de Dios, el que cargó todos los pecados, todo el mundo, escúchanos. Y ten piedad de nosotros y perdona nuestros pecados. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Por el Cristo Jesús nuestro Señor, porque a ti pertenece el reino, poder, la gloria eternamente. Amén. Honor, honor y gloria a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, paz, edificación para la Iglesia de Dios, una única, santa, católica y apostólica. Amén. Acuérdate, Señor, de los que te han ofrecido estas oblaciones, aquellos los que han sido ofrecidas y aquellos para los que han sido ofrecidos, dales a todos la recompensa celestial. Señor, danos la salvación, Señor, danos la victoria. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Bendito sea Dios, el Padre Todopoderoso. Amén. Bendito sea su Hijo único, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Espíritu Santo, Paraclito. Amén. Uno es el Padre Santo, uno es el Hijo Santo, uno es el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor Dios eternamente. Todas las naciones bendecidas al Señor y que bendiga a todos los pueblos, porque su misericordia se ha firmado sobre nosotros. Y su justicia permanece eternamente. Amén. Aleluya. Doxabatri que yo que agioneumati que ninkiai que esto se honestone honon. Amén. Aleluya. Oremos. Para la oración levantémonos. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Demos gracias a Dios, benefactor y misericordioso, Padre de nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo, porque nos ha protegido, ayudado, conservado, recibido con bondad, tratado con misericordia, fortificado, hecho llegar hasta esta hora. Supliquémosle también que nos guarde en este día santo y todos los días de nuestra vida en tu paz, el que es todopoderoso, el Señor. Por nuestro Dios, oremos. Señor, ten piedad. Oh, nuestro Señor, Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor,
nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias de todas las cosas, por todas las cosas y en todas las cosas, porque nos ha protegido, ayudado, conservado, recibido con bondad, tratado con misericordia, fortificado, hecho llegar hasta esta hora. Imploren para que Dios tenga piedad de nosotros en su misericordia, nos escuche y nos ayude, que acepte las plegarias y las súplicas que sus santos le dirigen continuamente en nuestro favor, y conserve para nosotros la vida y el levantamiento de nuestro santo, el venerable, el Papa Juan Bataguado II, y su compañero en el servicio apostólico, nuestro venerable Padre, el Obispo Juan Bayusef, y nos haga digno de comulgar sus sacramentos sagrados y benditos para el perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Para ello imploramos tu bondad, oh amigo del género humano, haznos acabar este santo día todos los días de nuestro vida en tu paz, en tu temor, toda envidia, toda tentación, toda obra de Satanás, toda intriga de los hombres malos, todo ataque de los enemigos visibles e invisibles, aléjalos de nosotros y de todo tu pueblo y de esta santa mesa, cúlmanos de todos los bienes y de todos los bienes convenientes, porque eres tú quien nos has dado el poder de aplastar las serpientes, los escorpiones y todo el poder del enemigo. Servidores, los ministros, este día el regumeno, los diáconos, el clero, todo el pueblo, y otro humilde servidor, que seamos absueltos por la palabra de la Santísima Trinidad, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por la palabra de la Iglesia de Dios, una única, santa, católica, apostólica, por la palabra de los 12 apóstoles, por la boca del contemplador de Dios, el evangelista Marcos, el santo apóstol y martir del patriarca San Sabiros, de nuestro maestro de Escoro, de San Atanasio, el apóstol San Pedro, los otros más grandes sacerdotes de San Juan, Crisóstomo, San Cirilo, San Basilio, San Gregorio, por la boca de los 318 padres reunidos en el cielo, 150 en Constantinopla, 200 en Efesio, por la boca de los 318 padres reunidos en el cielo, por nuestro padre, el Papa Juan Bataguado II, por mi palabra, de mi pecador, porque es bendito y lleno santo nombre
Padre, Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bienaventurado Padre, el gran sacerdote.
Pablo, un capítulo de la carta de nuestro maestro San Pablo el apóstol a los hebreos, que sus bendiciones sean con nosotros, amén. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos no firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron el gozo, el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. La gracia de Dios el Padre vendrá en nuestros espíritus, oh mis hermanos y hermanas. Amén. Eh,
El Catolicón, un capítulo de la carta de nuestro maestro San Juan el Apóstol, que sus santas bendiciones sean con nosotros. Amén. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, y nosotros hemos visto y dado testigo de que él Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es así, somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay terror, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano y es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien nos ha visto, y este mandamiento tenemos de él, que él nos ama a Dios, ame también a su hermano. No amen al mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo pasará y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece eternamente. Amén. Un capítulo de los hechos de nuestros padres, los apóstoles, los puros y llenos de la gracia del Espíritu Santo. Que sus santas bendiciones sean con nosotros. Amén. Entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes, y en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificará, sean salvados de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente al pertinimiento del plan y la oración. Sobrevino temor a todas las personas, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. La palabra de Dios esté todavía creciendo y multiplicándose y firme en esta santa iglesia y cada iglesia. Amén. Adiós a sanatos et barceno genetis eleison imas. Adiós oseos, adiós echeros. Adiós a sanatos estabrotis dimas eleison imas. Adiós. Yeah.
Esté con ustedes. Oh maestro Señor Jesucristo nuestro Dios, quien dijo a sus santos apóstoles y sus bienaventurados discípulos: muchos profetas y justos han deseado ver lo que ustedes están viendo, pero no lo han visto. Han deseado escuchar lo que ustedes están escuchando, pero no lo han pedido escuchar. Por eso, benditos son tus ojos porque ven, y tus oídos porque escuchan. Haznos dignos de escuchar y practicar tus santos evangelios a través de las oraciones de tus santos. Acuérdate también, oh nuestro maestro, de todos aquellos que nos han pedido acordarnos de ellos en las oraciones o súplicas que te dirigimos, oh Señor nuestro Dios. A aquellos que nos han decidido y si han dormido, dalos el descanso. A los enfermos, oh, sánalos, porque tú eres nuestra piedad de todos, nuestra salvación de todos, nuestra esperanza de todos, nuestra curación de todos y nuestra resurrección de todos. Levantémonos con temor de Dios y estemos atentos para escuchar el Santo Evangelio. Levantémonos con temor de Dios y escuchemos al Santo Evangelio según nuestro Maestro San Juan. Jesús bendició. Salmos de nuestro maestro David el profeta,
que sus bendiciones sean con nosotros. Y si se acabaron hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Bendíganos, Señor, pueblo, a nuestro Dios, y hagan oír la voz de nuestra alabanza. Aclámenlo al reunirse al pueblo, alábenlo en la reunión de ancianos, hace crecer sus familias como rebaño. Al ver esto, los hombres honrados se alegran. El Señor ha hecho un juramento y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre de la misma orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, nuestro Padre Santo, el Patriarca, el Papa Ambatavadro II, y su compañero en el servicio apostólico, nuestro Padre, el Obispo Bienaventurado Amba Yusef. El Señor conserve para nosotros sus vidas. Aleluya. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, Hijo del Dios vivo, a quien es la gloria para siempre. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel, surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy hoy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y lo oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso ese gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra, y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y ha oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que el ira de Dios permanece sobre él. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Buenos días a todos ustedes. Hoy día el Evangelio sobre un tema muy importante y todos nosotros necesitamos este tema y nos enseña hoy día San Juan el Bautista. Empezó nuestro Señor Jesucristo bautizar la gente y fueron algunas personas para San Juan diciendo: mire, el que fue bautizado de ti ya está empezando para bautizar la otra gente. Él quiere hacer una como envidia. Entonces San Juan dice: qué hermoso, qué bonito, está bien nomás, qué bien escuchar esto, qué bonito escuchar esto. Él es el novio, yo nada más el amigo del novio, pero él es el novio, él es el más importante. Por eso dice: ¿saben qué? Voy a enseñar una cosa. La más importante, la importancia que él crezca y yo que menos disminuya. Él va a crecer, mientras él está creciendo, yo tengo que disminuir. Pero hay gente no le gusta ver una persona está creciendo y dice: y yo soy el más antiguo, yo el que tengo mucha experiencia, yo soy el mejor, yo soy el más importante. ¿Será? Hay gente así dentro de la iglesia, incluso entre los siervos, incluso algunas veces entre de una casa, de una familia. Imagínense. Por eso viene la división, división en la misma iglesia. Viene un sacerdote nuevo, por ejemplo, y hace mucha actividad y la gente están acercando. Viene otra gente a hablar con el otro sacerdote antiguo diciendo: mire, todos los jóvenes están alrededor del sacerdote nuevo. Pero ¿cuál es el problema? Cada uno completar el otro. Por eso estamos trayendo sacerdote, por ejemplo. Entonces no se hace división, al contrario, hace crecimiento. Qué hermoso, dice San Juan, de escuchar esto. Siempre él dice: el Cristo es el primero, yo soy el último. Ese es el Cordero de Dios, el que va a cargar todos los pecados del mundo. Y yo soy una voz. San Juan, más famoso en esta época, da sermones muy fuertes, pero él dice con mucha humildad: yo no soy nada, yo vengo para preparar el camino, yo soy una voz, nada más,
no eres el más importante, no, Él es el más importante. E incluso yo no lo merezco para bajar a sus pies y desatar su sandalia. ¿Qué es esto? Eso se llama humildad. Eso se llama amor. La persona, el que tiene mucho amor, mucho amor, entonces, ¿qué? Ama a todo. Quiere todo el mundo está creciendo. Mirando fulana, haciendo una actividad bien, qué hermoso. Y están apoyando. Pero hay gente mirando este siervo, o esta sierva, o este señor, o esta señorita, haciendo algo nuevo, algo bonito, empieza la envidia. Empieza diciendo como quiere destruir la persona, destruir el servicio, destruir el trabajo. ¿Qué es esto? Envidia. Es viene del diablo. Pero la persona, el que tiene amor, ama todo. Qué hermoso el trabajo. ¿En qué puedo ayudarte? Qué bonito el que está haciendo. Nos faltaba mucho una persona como usted. Qué un trabajo importante el que está haciendo. ¿Qué le parece? ¿Tenemos este amor? ¿Tenemos el espíritu de amor? ¿O siempre hay pelea? Pelea, no aguanto. Él viene para quitar mi lugar, no para completar mi falta, no para mejorar las cosas, no. Hay mucha gente que no piensa así. Piensa, entonces, y yo, el que tenía 2, 3, 40 años en este servicio, 30 años en esta iglesia, 10 años haciendo lo mismo, hasta yo sé todo, pero ¿cuál problema? Tenemos amor. ¿Hay amor o no hay amor? Cuando hay amor, el servicio va a crecer. No importa por quién. El más importante, creciendo. Pero cuando no hay amor, entonces hay el odio, hay la envidia. Todo va a destruir. Todo va a estar destruido. ¿Por qué? Hay gente no le gusta escuchar un reclamo. No puede aguantar un reclamo de su jefe, de su marido, de su esposa, del sacerdote, del obispo. No quiere. Ellos estudiaron un poco, leyeron un poco, pensaban ellos son los mejores. ¿Será así? No hay humildad. La persona humilde, él el que sabe, y la palabra de San Juan que salga de su corazón diciendo la importancia que él que crezca y yo que tengo de disminuir. Él es el más importante. Yo ya trabajé mucho, serví mucho, ya me dieron mucha oportunidad. Por eso tenemos que dar los jóvenes nuevos oportunidades. Pero hay gente que tiene un servicio para nada. Nadie puede quitar mi servicio. Y puede ayudar, tampoco no. ¿Por qué? Porque yo una persona que orgullosa,
Yo soy una persona, no tengo humildad. No puedo trabajar con un teamwork, significa un grupo de trabajo. No podemos. Hay gente que no está acostumbrada así. Hay gente que quiere estar sola. Yo quiero trabajar solito. Yo sé todo. No necesito ayuda. No necesito opiniones. Y cuando se va usted, cuando va a enfermar, ¿quién puede trabajar? Pero hay gente, le encanta, otra persona está ayudando. Otra persona tiene otras ideas. Y calladito, de atrás, que presentando siempre en nuevo. Él que sabe, él el que tiene experiencia, es el mejor. Yo, la verdad, no sé nada. Él sabe mucho. Puede preguntar él. Entonces, darlo un lugar, un paso. Pero hay gente que se siente no. Hay gente que nunca quiere decir perdón. Estaba equivocada. Hay gente puede decir, disculpe, yo no sabía mucho. Hay una persona así, pero hay otra persona nunca, nunca quiere reconocer sus errores. Siempre es el correcto. Siempre él, el que nunca puede estar equivocado. Así. ¿Qué es esto? Orgullo. No hay humildad. No hay amor, no hay humildad. Tres, da oportunidad para la otra gente. Por eso, voy a hacer un servicio dentro de la iglesia. Está estéril. ¿Entiende la palabra? Estéril. Como no puede tener... como la mujer, el que hasta aquí nomás no puede producir más. ¿Qué pasó? Todo igual, todo lo mismo. No hay novedades, no hay renovaciones, no hay sangre nueva, no hay. Pero esto no significa la gente, el que tiene experiencia, entonces tiene que ya, bueno, jubilada, vaya a su casa nomás y duerme. No, no es así. Pero da el otro oportunidad. Escucha reclamo. Aprende a decir la verdad, yo no sé. La verdad, él o ella sabe más que yo. Humilde, amor. Da oportunidad. Trabajamos en un grupo. El obispo con el sacerdote, con los siervos, con la gente, hace iglesia hacia el cielo. Pero cada uno, no quiere decir contra el otro, pero como parece, cada uno está hablando de otro idioma. Hay siervo o hay gente en el trabajo. Cuando ya va a subir y estudia más, ¿sí? Entonces se siente, no me habla, hasta aquí nomás. Yo sé todo. Yo tengo la iglesia aquí en el servicio años y yo conozco a toda la gente. Yo conozco cómo esto y por qué esto. No quiere escuchar, orgulloso, aunque era humilde. Aprende. Ahora, ¿dónde está fulán? Ya no viene. ¿Por qué? No le gusta. ¿Por qué? Pero hay fulano. Ya vinieron fulán y fulana y fulán. ¿Y cuál problema? Es una gran ayuda. Es una gran bendición. No. No me gusta. No estoy acostumbrado trabajar con alguien.
aunque Dios nos enseñó, lavó los pies, ¿sí? Diciendo, usted tiene que hacer esto. Humilde, amoroso, no es orgulloso. Aprenden de mí, porque soy paciente, soy humilde. Aprendemos. Por eso el orgullo siempre va a destruir. La humildad siempre va a crecer. En su casa con su mujer, en su trabajo con su jefe, en la iglesia con su sacerdote, en la calle. Aprendemos. Por eso hay gente en el micro, ve a una persona mayor, una persona embarazada, no tiene la más importante, ella o él, que sentarse. Y yo soy joven, yo puedo aguantar. Venga, señora, por favor, venga, abuelo o abuelito. Pero hay gente, nada. Qué hermoso hoy día la lección de San Juan, el que nos enseña que la más importante, el que crezca. Hasta aquí nomás, no. Completar esto y yo tengo que disminuir. Menos es el más importante. La palabra de nuestro Señor eternamente. Amén. En verdad creo un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Creemos un solo Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz nacida de la luz, Dios verdadero nacido de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo ha sido hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos, por el Espíritu Santo tomó carne de la Virgen María y se hizo hombre. Fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, sufrió y fue enterrado, resucitó entre los muertos al tercer día según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, de donde vendrá con su gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y que da la vida, procede del Padre, con el Padre y el Hijo, recibe la misma adoración y la misma gloria, ha hablado por los profetas. Creo en la Iglesia una santa católica y apostólica. Realizamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo a venir. Amén. Oremos. Para la oración levantémonos. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Dios, grande eterno, que has creado al hombre en la inocencia, has destruido la muerte introducida en el mundo por la envidia del demonio, por la manifestación vivificante de tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, Jesucristo, hacinado la tierra de la paz celestial, por la cual el ejército de los ángeles te rinden gloria diciendo gloria a Dios en las alturas
y paz en la tierra entre los hombres de buena voluntad. Orad por la paz perfecta, por la caridad y por el santo beso apostólico. Señor, ten piedad. En tu benevolencia, oh Dios, llena nuestros corazones de tu paz. Verificanos de todo mancha, de todo ardid, de toda disvolación, de toda crucia, de todo mal pensamiento que conduce a la muerte. Haznos dignos, oh nuestro Maestro, de darnos un beso santo, a fin de que, sin incurrir en la condenación, recibamos tus dones inmortales y celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Demos un santo beso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Sí, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, escúchanos y ten piedad de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levanten sus corazones. Demos gracias al Señor. Es digno y justo. Tú eres digno y justo, tú eres digno y justo, tú eres verdaderamente digno y justo. Tú eres Maestro, Señor, Dios de verdad. Tú existes desde siempre eres por toda la eternidad. Tú habitas las alturas y vas el fondo de los abismos, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que encierran. Padre de nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, Jesucristo, porque has creado todas las cosas visibles e invisibles, el que está sentado sobre el trono de su gloria y a quien adoran todas las potestades celestiales. Aquellos que están sentados, levántense. Delante de quien se tienen los
los ángeles, los arcángeles, los principados, las dominaciones, los tronos, las señorías y las potestades. Miren al oriente. Se tienen los querubines de ojos múltiples y los serafines de seis alas que cantan sin cesar tu alabanza y clama. Proclamando y diciendo: Santo, Santo, Santo Señor de Sabaoth, cielo y tierra están llenos de tu santa gloria. Santo eres tú en verdad, Señor nuestro Dios, que nos has creado y colocado en el paraíso del gozo. Cuando desobedecimos a tu mandamiento, en esta ocasión de la serpiente, fuimos desbocados de la vida eterna, fuimos exiliados del paraíso del gozo. Sin embargo, nos has abandonado eternamente y nos has vestido por tus santos profetas, y al fin de los tiempos nos ha aparecido a nosotros que estábamos sentados en las tinieblas, a la sombra de la muerte. Por tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, Jesucristo, que en el Espíritu Santo y de la Virgen Santa. Caminos de la salvación, nos ha concedido la gracia del lanzamiento celestial por el agua y el espíritu, nos ha reunido como a su pueblo, nos ha santificado por el Espíritu Santo, el que ha amado tanto a los suyos que ya estaban en este mundo, que se ha ofrecido a la muerte por nuestra
redención, esta muerte que reinaba sobre nosotros y nos tenía encadenados a causa de nuestras faltas bajo a los infiernos por la cruz. Amén. Creemos. Resucitó. Al tercer día subió a los cielos y santo a tu derecha, oh Padre, ha fijado el día del juicio cuando abasiera para juzgar al mundo según su cuenta de dar a cada uno según sus obras. Según tu misericordia, Señor, y no según nuestros pecados. Y han instituido por nosotros este gran misterio de piedad, porque habiendo resuelto librarse a la muerte por la vida del mundo. Tomó pan en sus manos santas puras, inmaculada y bebefecante. Creemos que eso es en verdad. Amén. Levantó los ojos al cielo, hace tío Dios, su Padre y Maestro de cada uno, dio gracias. Lo bendijo. Amén. Lo santificó. Amén. Creemos, confesamos y glorificamos. Lo partió y lo dio a sus santos discípulos y apóstoles. Vean, trae siendo tomad y come todos de él, porque este es mi cuerpo que se partió por ustedes y por la muchedumbre de mis los pecados. Haced esto en memoria mía. Del mismo modo, después de la cena tomó el cáliz, mezcló vino, agua, dio gracias. Amén. Lo bendijo. Amén. Lo santificó. Lo probó y lo dio también a sus santos discípulos y apóstolos. Vean, trae siendo tomad y bebe todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que derramada por ustedes y por la multitud de remisión de los pecados.
haced esto en memoria mía. Porque cada vez que comen de este pan y que beben de esta copa, anuncian muerte, confiesan mi resurrección y hacen memoria de mí hasta mi regreso. Mientras que nosotros también hacemos memoria de su santa pasión, de su resurrección de entre los muertos, de su asunción a los cielos, de su trono a tu derecha, oh Padre, y de su segunda venida, temblando de gloria, te ofrecemos tus dones de lo que pertenece según todas las cosas, por todas las cosas y en todas las cosas. Adorar a Dios con temor y temblor. Te alabamos, te bendecimos, te servimos, oh Señor, y te estemos atentos, amén. Que este pan se convierta en su cuerpo sagrado. Y este cáliz que se convierta en la sangre preciosa de su nueva alianza. Del mismo modo creemos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se da remisión de los pecados y vida eterna os que la comulga. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Haznos a todos dignos, oh nuestro Maestro, de comulgar tus santos misterios por la pureza de nuestras almas, de nuestros cuerpos, de nuestros espíritus, a fin de que seamos un mismo cuerpo, un mismo espíritu, y que podamos tener parte en tu herencia con los santos que te han agradado desde el origen. Acuérdate, Señor, de la paz de tu Iglesia, una única, santa, universal y apostólica. Señor, lo que has comprado
lavado por la sangre preciosa de tu Cristo, conservalos en la paz con todos los obispos ortodoxos que están en su seno. En primer lugar, acuérdate, Señor, de nuestro bienaventurado Padre el Arzobispo, nuestro Patriarca el Papa Ambatuadros II y su compañero en la servicio apostólico, nuestro obispo Monseñor Ambayose. Señor, ten piedad. Y también de todos los que con ellos verdad, con la palabra de verdad, con rectitud, conservalos en tu santo iglesia y hazlos conducir tu arpañón paz. Acuérdate, Señor, de los sacerdotes ortodoxos y de los diáconos. Señor, ten piedad. Y también los que te sirven, de todos los que te han dedicado sus sacerdotes y la pureza de todos tus pueblos. Acuérdate, Señor, ten piedad de todos nosotros juntos. Acuérdate, Señor, de la salvación de este hogar santo que estoy, de todos los hogares que te son sagrados y de los monasterios de nuestros padres ortodoxos. Aquellos que habitan en la fe, de Dios. Dígnate, Señor, bendecir los vientos del cielo, los frutos de la tierra, las aguas de los ríos, las semillas, las hierbas y las plantas del campo. En este año, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu gracia los llegará la altura conveniente, alegra la faz de la tierra que sus surcos inarrigados y sus frutos multiplicados. Prepara las semillas y la siega y gobierna nuestra vida como conviene. Por tu bondad, bendecir los primicias de la tierra, causa de la los brotos de tu pueblo, de la viuda y del huérfano, del extranjero y de la vigente, así como por todos nuestros que ponamos en ti nuestra conveniencia,
Invocamos tu santo nombre porque los ojos de todos están fijos en ti. Eres tú quien los alimentas en tiempo conveniente. Según tu bondad, trátanos, oh tú que alimentas toda carne, llena nuestros corazones de gozo y alegría, bendice a vos, abastecido de lo necesario en toda causa, en todo tiempo, abundemos en toda obra santo. Señor, ten piedad. Acuérdate, Señor, de todos los que te han ofrecido estas oraciones, de aquellos que han sido ofrecidas y de aquellos que han sido ofrecidas. Dales a todos la recompensa celestial. Oren por estos santos y preciosos dones, por nuestro sacrificio y por lo que nos han ofrecido. Señor, piedad. Puesto que tal es la voluntad de tu Hijo, no que participemos a la memoria de tu santos. Dígnate, Señor, acordate de todos los santos que te han agradado desde el origen de nuestros padres, los patriarcas, los frutas, los apóstoles, los veredicadores, los evangelistas, los martiros, los confesores y de todos los almas de los justos consumados en la fe. Por encima de todo, acuérdate de la muy santa Ina de Gloria, siempre Virgen, la Madre de Dios, la purísima Santa María. Que ha dado a luz a Dios el Verbo en verdad. Acuérdate también de San Juan el Beres, el Beres, Cosoro, el Bautista y el Mártir, San Esteban, el Archidiácono, el Vir, Mártir del contemplador de Dios, el evangelista Marcos, santo apóstol mártir, del patriarca San Severo, de nuestro maestro de Escoro, de San Atanasio, el apóstol hijo de San Pedro mártir, y su sacerdote, de San Juan Crisóstomo, de San Teodosio, de San Teófilo, de San Demetrio, de San Cirilo, de San Basilio, de San Gregorio el Teólogo, de San Gregorio el Milagroso, de San Gregorio el Armenio, de los
300 padres reunidos en Nicea y 250 en Constantinopoli y de los 300 en Éfeso. De nuestro padre Amba Antonio el Grande, Amba Bula el Justo y de los tres santos Macarios y de todos sus ojos que van la cruz. De nuestro padre Amba Juan el Archidiácono, de nuestro padre Amba Bisho el hombre perfecto, viderelecto de nuestro buen Salvador. Y de todos los coros de tus santos, por sus oraciones y sus súplicas ten vida de nuestros, de todos juntos y salvanos, a causa de tu santo nombre, que ha sido invocado sobre nosotros. Jesús, santas bendiciones estén sobre nosotros. Amén. Gloria a ti, Señor. Señor, gloria a ti, Señor, ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, bendícenos, Señor, concédeles el descanso. Aquellos causales más llamado a ti, Señor, dalos el descanso en el paraíso del gozo, en la eterna morada de los vivos, en la Jerusalén celeste. Y a nosotros, pasajeros en este lugar, conservanos en tu vida, conducenos, tú vas hasta el fin. Tal como fue, así sea de generación en generación y por los siglos de los siglos. Amén. Conducenos. Hacia tu reino, a fin de que no hizo y hacia como en toda causa sea glorificado, bendecido, que esté lado tu nombre santo y poder.
gozo, toda causa es preciosa y bendita. Con Jesucristo, tu Hijo predilecto, el Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y también demos gracias a Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, porque nos has hecho dignos de tenernos en este santo lugar de salvantar las manos y de servir su santo nombre. Supliquémosle todavía que nos haga dignos de participar de él para estos misterios de bienos y sagrado, adoramos tu cuerpo sagrado, y la sangre preciosa de Jesucristo Todopoderoso, el Señor, nuestro Dios. Amén, amén. Creemos. Señor, ten piedad. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, que nos has concedido a nosotros los pecadores los medios de la salvación y un sacrificio racional y celestial, que es el cuerpo sagrado y la sangre preciosa de tu Cristo, los cuales fueron para nosotros purificación, salvación
gracia y perdón de nuestro pecado. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y así, con una acción de gracias, clamemos a ti, oh Dios, Padre Santo, que estás en los cielos, y decir, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Por el Cristo Jesús nuestro Señor, porque a ti pertenece el reino, poder y la gloria eternamente. Amén. Por el Cristo. Jesús nuestro Señor, inclinar la cabeza delante de el Señor. Delante de ti, Señor, con respeto nos inclinamos. Estemos atentos en el temor de Dios. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Acuérdate, Señor, de nuestras asambleas, bendícelas. Hemos sido salvados y en verdad con tu espíritu se ha mantenido en el temor de Dios. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Los santos dones a los santos, bendito el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, tanto el Espíritu Santo. Amén. Uno es el Padre Santo, uno es el Hijo Santo, uno es el Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Cuerpo sagrado y sangre preciosa verdadera de Jesucristo, Hijo de nuestro Dios. Amén. Amén. El cuerpo y la sangre de mano de nuestro Dios, Santo. Santo y precioso cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo de nuestro Dios. Amén. Amén. El cuerpo y la sangre de mano de nuestro Dios, esto es verdaderamente. Amén. Amén. Creemos. Amén, amén, amén. Creo, confieso hasta el último suspiro
que es el cuero vivificante que tu Hijo único, nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, ha tomado de nuestra Señora, nuestra Reina de todos, la Madre de Dios, la Santísima, Purísima Virgen María, y lo ha hecho uno con su divinidad, sin mezcla, sin confusión, sin cambio. Ha rendido un buen testimonio delante de Poncio Pilato, lo ha librado por todos nosotros sobre el árbol de la Santa Cruz. En verdad, creo que su divinidad no ha estado nunca separada de su humanidad, ni un solo instante de espacio de un pestaño ha sido entregado a nosotros en salvación y remisión de los pecados, en vida eterna para aquellos que lo comulgan. Creo que eso es en verdad. Amén. Amén, amén, amén. Creo que es en verdad. Amén. Imploren por nosotros y por todos los cristianos quienes nos han recomendado. Acuérdanos de ellos en la casa de Dios. Que la paz y el amor de Jesucristo estén con ustedes. Canten aleluya. Oren para que merezcamos participar en estos santos por sí celestiales misterios sagrados. Señor, ten piedad. Señor, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Alabadle por las címbalos sonoros, alabadle por los címbalos triunfantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Amén. Aleluya. 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 Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Oh Jesucristo, Hijo de Dios, escúchanos y ten piedad de nosotros.
Este es el momento de alegrar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Pan de nuestra vida, que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, llena nuestras penas, lleva nuestra sed de amar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva gozo de saber tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos los dio, pues nos guía como estrella en la intensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comemos de amistad. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Como tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz. Era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó, de la tumba sale libre y vencedor. Es mi cuerpo, toma y comed. Es mi sangre, toma y bebed, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Bendito sea el Padre Todopoderoso. Amén. Bendito sea su Hijo único, Jesucristo. Amén. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amén. Oh ángel de esta oración que te eleva llevando esta alabanza, acuérdate de nosotros delante de Dios para que nos perdone nuestros pecados. Amén. Aleluya. Doxa batri ike eyo ke agione umati ke ninkiai ke sose ona sone onon amin ke noche bolengo en moche oven shois y sol vejeresco. Dice los vientos de los cielos, las aguas de los ríos, las plantas y las hierbas. Sotiemon ainan, tú has obtenido la gracia de Moisés, el sacerdocio de Melquisedec, la edad de Jacob y la larga vida de Matusalén, la inteligencia de David, la sabiduría de Salomón, y el Espíritu Santo que bajó sobre los apóstoles. El Señor guarde la vida y la rehabilitación de nuestro bienaventurado Padre, gran sacerdote, el Papa Ambatawadro, y nuestro bienaventurado Padre, el Obispo Bayusef. Dios del cielo los mantenga sobre su trono en numerosos años tranquilos, y que le someta a todos sus enemigos bajo sus pies rápidamente. Imploren al Señor por nosotros, que nos conceda el perdón de nuestros pecados según su gran misericordia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eflogison, amines moeros, moeroes y metaña con ievol con enviesmo. El Cristo nuestro Señor. Amén. Así sea. Oh Cristo, Rey de la paz, concédenos tu paz, decide a nosotros tu paz y perdona nuestros pecados. A ti el poder, la gloria, la bendición y la magnificencia por las intercesiones de la Virgen María, San Marcos y San Jorge. Escúchanos cuando nosotros decimos la acción de gracias. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Por el Cristo Jesús nuestro Señor, porque a ti pertenece el reino, el poder y la gloria eternamente. Amén. Y ahora, por el amor de Dios el Padre y la gracia de su bendito Hijo, nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, el don y el compañerismo del Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Ir en paz, la paz del Señor esté con todos ustedes. Va a escuchar el mismo mensaje. Por favor, la misa empieza a las 9 en la mañana, no a las 10, por si acaso el que está confundido. A las 9 empieza la misa, salimos a las 11. Falta un minuto para salir, tiene que quedar un minuto ya. Entonces, así siempre aprendemos a enseñar a nuestros hijos que vengamos un poco temprano, no al final la misa. ¿Y qué? ¿A qué vinimos? Disculpe. Pero el que tiene trabajo, el que tiene algunas cosas, urgencia, el que vive muy lejos, bueno, es otra cosa ya, pero por lo menos tenemos que respetar el horario de la misa para que respetar a Dios, respetar la misa. Vamos a dar el pan bendito, fila por favor.